Wow, ¿quién diría que iba a llegar en este momento de la trama? Wow, ¿y quién está haciendo este guión? Por favor, que necesito hablar con su director o el quien esté encargado. Oh, al parecer el guión no va a estar a favor mío esta vez. Vaya, el alter ego sí que al final fue un problemón, ¿eh? Eso me pasa por confiar en personas que no debía de confiar, seres. Pero al final, pues mire. Formamos una linda familia, ¿no? Ay, eso creo. Oh, le huele mal el aliento encima y esos ojos rojos. Vaya. Al final podía volar mi alter ego, algo que yo no podía. Ay, ¿a quién le engaño? Eso sí parece un buen final. pero no te pongas triste, sí, no te pongas triste. Puede pasar algo, ¿o no? Creo que no, ¿eh? Se nota que el alter ego esta vez sí está muy, 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 pero muy, voy a dejar de decir muy. Está muy decidido. Pero bueno, así termina, ¿no? O comienza. Ay, Dios mío, sí. Aquí le engaño, estoy súper nervioso de lo que vaya a pasar. Pero bueno, yo creo que ya está todo escrito y este es mi glorioso destino. Enfrentarme con mi alter ego y lastimosamente estirar la pata, la garrita reptiliana. Ay, no lo sé. Bueno, creo que llegó mi momento. Adiós. Espero que este lugar sea el adecuado y el indicado y no me haya confundido de lugar, porque si no, todo lo que he caminado va a ser por las puras. Ay, espero pues saber la respuesta o tener una respuesta. ¿Qué? Imposible. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? No, 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 no. Ay, no, 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 no. Debo estar soñando. Debe ser una mentira. Esto debe ser una mentira. Por favor, di que es una mentira. Ay, ¿tú qué haces aquí, güey? No está soñando. No es una ilusión. No es mentira. Soy real. Segundo, yo fui el que dejó la nota para que venga aquí, bolo de tu dimensión. Tres, ¿cómo es posible que sigas vivo? Si yo te maté. Cuarto, ya por último, yo tengo el poder de tu alma. Dudo mucho que tengas mi alma, no te creo. ¿No me crees? Claro que no. Ya nadie más me puede engañar. ¿Qué te ríes? Entonces explícame esto. ¿Qué? ¿Cómo Magia. es posible que tengas mi alma? La voy a recuperar, cueste lo que cueste. Te has metido con él. Equivocado, bolo de otro universo. Por más que seas rojo, no significa que te tenga miedo. Yo soy azul y mírame, deberías tú tenerlo. ¡Ven aquí! ¡Bolo traidor! ¡Ah! Debilucho sin poderes. ¿Ese es tu mejor golpe? Pues mira, me levanto. Y ¿Qué ahora, has como no quiero hecho? que nadie se interponga en mis planes, tengo que acabar con tu vida.
¿Está pasando? Adiosito. ¿Estoy volando? ¿Estoy flotando? Hola, ¿qué estás haciéndome conmigo? Por favor, tranquilo, tranquilo, me estoy poniendo muy nervioso. Me está dando mucho miedo. ¡Ey, Cerso! ¡Sigue suplicando! ¡Ana! No, ¡Ana, ya nadie no está vendrá! Aquí. ¡Por nadie. Favor! ¡Piedad! Solo quiero recuperar mi libertad, ser libre y ser feliz con mi vida sin que nadie me controle o tenga el control de mi piel. Esto fue muy fácil. En fin, ahora tengo la tranquilidad de seguir con mis planes. Cuando desapareces, ya desaparece. ¡Ah! Por fin, esperando todo este tiempo, llegó el momento de ser libre. ¡Ay, mi espalda! ¿Eh? ¿Espera, qué? ¿Tú quién eres? ¡Cállate! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué se siente verme en físico, Bolo? El ser quien te liberó. Así sí, ese soy. Vaya, vaya, vaya. Bueno, como te liberé, podemos trabajar juntos. Si tú acabas con Jujex, y así gobernamos juntos. ¡No! Primero, nadie me da órdenes. ¡Húndete! ¡Sube! No, tonto. Sabes que Yuyex ya no está, ¿no? Ay, por haberme liberado, te dejaré vivir. No perderé mi tiempo con alguien como tú, porque yo soy mucho mejor. Vaya que ser tan impaciente y fuerte. Todo por hacer las cosas fáciles. Bueno, a seguir con mi plan. ¿Y ahora dónde voy? El Alter Juice está libre. Ay, es que es tonto, no sabe lo que ha hecho ese Bolo de otro universo. Ha desatado la gran furia de todo. Ay, lo que falta. Ay, ¿qué me pasa? No me puedo mover. Ay, no. ¡Solo alguien es capaz de hacer esto! ¡Y es... Alter Jujex! ¡Hola, Jujexto! ¿Me extrañaste? Te presento mi verdadera forma física. Tenemos algo pendiente tú y yo, Jujex. Tengo mucha maldad dentro de mí. Tengo mucha maldad dentro de mí. Tengo pensando en acabar al pobre Jujexto.
Estamos a cuántos bloques de altura. No me vas a tirar, ¿no? Alta Jinx, tú y yo éramos amigos, ¿eh? Somos la misma persona, vamos, tengo pasión. ¡Cállate! Bueno. Por fin ha llegado mi momento. Mi momento más esperado. ¡Y ya! Gracias por ser mi marioneta. Pero ha llegado tu final. Por fin esperando este momento. Espera, por podemos fin negociar. ¡No! Es lo mejor que ti. Alter. Yuche. No vas a poder. Bueno, una cita, pero es que te tengo que contar algo. Algo raro está sucediendo. No sé si te... ¿De qué hablas, Yuyek? Así que esta es una familia. Los quiero mucho. Van a ser sus los mejores hermanos, amigos reptilianos que he tenido. En serio. No, porque ella me estaba dando señales de que sí estaba enamorada de mí. Lo mejor eres tú el que imaginaba señales donde no los había. Y tienes dos problemas: ver señales donde no las hay y aguantar que estés en la friendzone. Es hora de acabar con esto. ¡Energía del caos! ¡A mí! Perdón, Ana. Estoy muerto. ¡Ay, bolo traidor! ¿Cómo es posible que me siga doliendo el cuerpo cuando ya estoy muerto? ¡Ay, no veo absolutamente nada! ¿En qué mundo de paraíso se supone que es esto? ¡Ay! ¡Ah! No pude pedirle perdón a Ana y ahora estoy en el otro mundo. Y tampoco me pude despedir de ser, soy... ¿Qué más? ¿Esa voz? Me lo estoy creyendo, eres tú, Ana. ¡Ana! ¡Ana! ¡Espera! ¡Por fin! ¡Regresaste! Mira, regresé. Perdón, Ana. Perdón. Esto es incómodo. Mira, si hay un error que cometí fue dar tu alma, y lo lamento. Sin embargo, no te puedo perdonar. Pero te aseguro que odio más a ese tipo que a ti. Gracias, Ana. Gracias por odiarme menos, claro. ¿Cómo es posible que hayan interrumpido esta batalla? ¡Dragona!
Entonces, viniste por los viejos tiempos. Espera, Ana, ¿dónde vas? ¡Ay, me mareé todo! ¡Tú que explotaste mi montaña y mataste a mi amiga! No he venido a pelear. Solo a ver tu destrucción. Y cerrar un ciclo con ese otro. Y ahora me voy. No quiero ver a ninguno de los dos. No debiste entrometerte en mis planes. Y mucho menos en mi pelea, dragona. Ahora despídete. ¿Qué? No sabes con quién te has metido. ¡Adiós! Oh. Ok. No fue un mal golpe. ¡No! ¡Ana! Ana, ¿estás bien? Tendrás que tener cuidado. ¡Ay, qué alivio! En verdad, saliste volando. Y ahora vamos a poder acabar juntos con Alter Jujex, como los viejos tiempos, la Trinidad Reptil. Bueno, la dupla reptiliana. Ni de chiste, dude, es tu pelea y yo tengo otros asuntos que resolver. Solo te ayudé por los viejos tiempos y porque odio a ese tipo más que a ti. Garrita reptiliana. Garrita reptiliana. Por una última vez. Ve, Jujex. Más te vale acabar con ese tipo. ¡Ve! Adiós, Ana. Y gracias por volver. Esto es por ti y por todos los que confían en mí. Cueste lo que cueste, no les voy a defraudar. Ok, Alter Jujex. Tú y yo, solos. Bueno, quieres tu final mucho más rápido, ¿no, Yuye? ¡Ven aquí! ¡Toma! Sí, puedo volar como tú. El poder de la amistad es mucho más fuerte que tu maldad, Alter Yuye. Pero mi poder es más grande que tu amistad, ¿qué? Tonto. ¡No! ¡Ay, qué estúpido! ¡Ay! ¡Otra vez la espalda! Toma. Hola. Hola, yo ya estás bien. ¿Dónde? Piensa. En el río, sí, en el río. ¿Sí? ¿Dónde traje? No lo sé, la verdad. Ya le digo yo que no recuerdo. Amanecí en una cueva, literal, se hizo de día y... Vaya. ¡Jujex! Hola, Ana. Hola, Jujex. Es verdad. ¡Chicos, vos sos un héroe! ¡No te creas! ¡No, poder! Estoy en shock. ¿Quién ha podido hacer esto? Poderte. Yo sé que no lo puedes decir. Perdón si fui algo malo con la anterior vez que te invité a una cosa y tú pagaste. Pero esta vez va a ser diferente. ¿Héroe? ¿Villano? Todos los que confían en mí. Sí, me puedo levantar. ¡Sí puedo! ¿Qué? ¡Vamos, Jujex! Tú siempre fuiste... ¡Padre! ...para proteger nuestra especie y este planeta. Han pasado décadas tras décadas. Protectores de este planeta han luchado hasta el final. Hay algo en ti diferente de los demás. Y es hora que tú defiendas... nuestra especie y este planeta. Jujex, recuerda, hijo,
Tú eres digno del modo ráfaga. Solo úsalo en momentos adecuados. Sí, tenía una familia. Papá. Por ustedes, por la amistad y por todos. Y por el pueblo que no pude defender. Por una existencia que tampoco no pude defender. Y por una familia que no pude salvar. Y por esas personas que hay voces que los atormenta todos los días. ¡Alter Yuye! ¿Cómo? Imposible. ¿Cómo es posible que hayas conseguido tanta fuerza? ¡No! ¡Ven aquí! ¡No podrás conmigo! ¡Yuye! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pudiste escapar? Yuye, esto, como te lo dije desde un comienzo, tú y yo no cabemos en este mundo. Y también, ¿qué se siente fracasar en otro mundo cuando ya fracasaste una vez? Ay, por fin he esperado tanto este momento. Ahora volveré a traer esta especie, guerreros, y yo seré su único rey. ¡Muere! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Esa luz no! ¡Más Alter Jujex! ¡No más voces malvadas que me detienen! ¡No más maldad y oscuridad! ¡Yo soy Jujexto! ¡Y te presento mi nueva transformación! ¡Con la que te acabaré, Alter Jujex! ¡Modo ráfaga! ¡Alter Jujex! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¿Crees que te tengo miedo? Yo siempre seré tu pesadilla. Y
Yujex, yo siempre seré tu pesadilla. No eres consciente del poder que tienes ahora mismo. Me necesitas, Yujex, me necesitas. Es hora de acabar con no. esto. No, no caeré nuevamente en tus mentiras. No sabes lo que es capaz el moto, Ráfaga. Tu cuerpo no aguantará y ambos nos iremos. Super no. destino, Ráfaga. No más voces que me atormenten. Adiós a todos. Yo no puedo levantarme. Tobirsa o
chini bi kuno daro da kero wo 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 kita ishi pepe mo shikata nai. Mm-hmm.